Ambrosio Enríquez, ha pasado ya el mes de enero, que es donde generalmente hay un parate. Vamos a pedirle que nos cuente durante ese mes cómo funcionó el centro de jubilados y qué tienen proyectado a partir de ahora. Sí, buenos días. Estamos trabajando con poca gente, pero tratando de mantener el centro. Estamos ahora terminando el ciclo del año pasado y bueno, ahora estamos esperando el balance para llamar a la asamblea y ya cumplimos el ciclo de los 2 años que establece el estatuto y tenemos que renovar comisión. Bueno, ese es uno de los problemas mayores porque la gente no quiere integrar la comisión, no se presenta. Estamos tratando de ver si ahora vamos a ver si formamos una comisión que no sea jubilado, con gente más joven, que hace falta, porque la mayoría de nosotros, los que tenemos una cierta edad, nos tomamos muy duchos en los papeles, porque la mayoría hemos hecho a lo mejor sexto, 1 o 2 años secundario, y ya pasamos un montón de años. Entonces se nos hace un poco difícil. Y bueno, estamos tratando de mantener el centro, haciendo algunas actividades para poder mantenerlo, y esperemos que este año sea mejor. ¿Qué sucede con los talleres o los cursos que habitualmente se dictan aquí? Las actividades, Sí. sí, estamos, por eso nosotros habíamos solicitado todas las actividades para iniciar, en el caso de enfermería y pedicuría en febrero y las demás actividades en marzo. Pero con los cambios de gobierno que hay ahora, tuvimos que volver a solicitar de otra manera, así que estamos en stand-by esperando a ver qué resolución hay con respecto a eso, así que esperemos que se decida y bueno, veamos cuándo empezamos. ¿Tienen estimativamente ya fijada la fecha para esta asamblea a la que van a convocar? Sí, o sea, la fecha todavía no la tenemos porque más o menos el balance va a estar listo para el 15 de este mes. Entonces ahí ya tenemos que hacer la reunión, fijar fecha, tenemos que hacerlo con 10, 12 días de anticipación a la gente, personas jurídicas. Y bueno, ahí invitaremos a todos los socios que concurran, porque ese es uno de los problemas mayores que tenemos, porque no son muy reacios a concurrir y necesitamos gente, necesitamos la gente, porque si no el centro, si no podemos cumplir con lo que estipula el estatuto, corremos el riesgo de que desaparezca el centro. Y nos decía que está la intención de integrar a personas más jóvenes. ¿Ya hay personas jóvenes que colaboran aquí con el centro, con ustedes? Sí, como Sí. nosotros tenemos socios adherentes, hay muchos socios que tenemos, socios adherentes que son personas que no son jubiladas, y hay muchos que tienen interés en colaborar con el centro, porque generalmente la comisión se hace con gente jubilada. Bueno, ahora estamos tratando de ver si conseguimos gente. Por un lado, para poder normalizar más lo que es la parte papeles, porque eso es lo que a mí principalmente me tiene medio hasta. Y bueno, y ver si conseguimos gente que trabaje en la parte administrativa, que es lo que no. La otra es, somos una institución sin fines de lucro, sin embargo nos exigen un montón de cosas, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Ustedes cuentan aquí en el predio con un salón de usos múltiples donde realizaron varias fiestas todo este tiempo. ¿Lo están alquilando? ¿Lo están cediendo? ¿En qué condiciones se encuentran? Sí, el salón permanentemente está alquilado para eventos que la familia, los socios tienen, y algunos que no son socios también tiene un valor más elevado, pero también lo alquilan cuando está libre. Ahora tenemos programado para el 27 de este mes un baile para recaudar fondos para mantener nuestro centro acá. Y bueno, esperemos las actividades que salgan y ver qué otra cosa podemos hacer para rendir un poco más de la parte monetaria. Porque el socio lo que paga son 20 pesos de cuota ahora, a partir de ahora. Y 20 pesos ahora en este momento no es nada. Así con eso no podemos hacer mucho.
Bueno, y por último, aquí hemos entrevistado en varias ocasiones a las chicas que integran el coro. ¿Va a tener continuidad esta actividad de este año? ¿Por lo menos están las intenciones? Las intenciones nuestras es esta. Ahora, como yo le decía, todas esas actividades son subsidiadas por el PAME. En este momento estamos esperando a ver qué noticias tenemos con respecto a las actividades por los subsidios que otorga el PAME. Ahí entra coro, entra manualidades, yoga, todo eso, y ver que si vamos a seguir o no, porque no, hasta ahora no tenemos ninguna novedad.